Todos sabéis que está en el ADN de la CUP que las decisiones se tomen entre todos y todas y que uno de nuestros ejes es fomentar la participación en la vida política y social como una manifestación de la soberanía popular. Vuestra moción empieza diciendo que la participación es defineix como la capacidad para expresar decisiones que siguin reconegudes per l'entorn social y que afectin a la vida propia y a la vida de la comunidad en la que es viu. Parleu de participació com a peça fonamental del sistema democràtic que ajuda a impulsar qualsevol aspecte de la vida política, econòmica, social i cultural. Realmente me parece sorprendente que empecéis una moción de esta manera cuando acabamos de escuchar vuestro posicionamiento de la moción anterior de un partido que, o un grupo que empieza y que niega el derecho de los catalanes a participar y ser escuchados el próximo 1 de octubre y que nada ha hecho y seguramente nada hará para que seamos escuchados. Hacéis una gran evocación al concepto de participación para acabarlo por reducir a la elección del pregonero de la fiesta mayor. A ver, no dudamos de la importancia de la figura del pregonero y especialmente para aquellas personas o aquellas entidades en quienes recae, pero entendemos que la elección concreta del pregonero tiene que ver poco en realidad con los procesos participativos en los que nosotros creemos. Y pensamos que hasta que esos procesos no sean respetados, hasta que no se crea realmente que son los ciudadanos los que tienen que decidir los aspectos básicos y principales de la vida política, económica, social y cultural, los procesos en los que se trabaje no serán realmente trascendentes y se limitarán a aspectos anecdóticos o menos relevantes, envolviendo en un papel de participación una forma de hacer política que poco tiene que ver y que niega realmente dicha participación en los aspectos más fundamentales o capitales para la población. Compartimos absolutamente todo lo que ha manifestado la Rousseau. Entendemos que una cosa sería importante es participar en aquellos protocolos de decisión porque hay muchas cuestiones o consideraciones que podrían quedar fuera o podrían ser dificultosas de trabajar. ¿Cómo evitar que personas poco conocidas, pero que podrían ser unos buenos o interesantes pregoneros, puedan salir elegidos? ¿Cómo hacer que entidades no muy numerosas o minoritarias o con poca masa social puedan enfrentarse en un proceso participativo de estas características frente a otras entidades con mayor masa social? Entendemos que no es el proceso participativo en el que nosotros creemos y, por tanto, ni podemos votar en contra ni podemos votar a favor y, por tanto, nos abstendremos.